Martes 30 de noviembre, soy el padre Matías Bailet, misionero en el monasterio de Tenerife, en España. Hoy estamos celebrando la fiesta de San Andrés Apóstol y nos toca reflexionar sobre el Evangelio de San Mateo. Paseando junto al mar de Galilea, vio a dos hombres, a Simón, llamado Pedro, y a Andrés, que estaban echando la red en el mar, pues eran pescadores. Les dijo: Venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron. Y pasando adelante vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su padre, y los llamó. Inmediatamente dejaron la barca y a su padre y lo siguieron. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Como decíamos al inicio, queridos hermanos, estamos celebrando la fiesta de uno de los apóstoles, del apóstol San Andrés, y hemos escuchado el Evangelio en donde nuestro Señor Jesucristo los llama. Llama a los primeros cuatro discípulos, a Pedro, a Andrés, a Santiago y a Juan, a seguirlo. Y una de las cosas que hoy se destacan, en primer lugar, es esa como pobreza espiritual, podríamos definirlo así, ese dejarlo todo, como los apóstoles, como estos primeros discípulos, como en este caso particular de San Andrés, al pasar nuestro Señor y frente a su iniciativa de seguirlo, no dudaron en dejarlo todo. Entonces, eso a nosotros nos enseña que en nuestra vida, Jesucristo también pasa y nos llama y nos pide y exige de nuestra vida una respuesta. Nos llama y nos pide que abandonemos el pecado, que vivamos en gracia, que vivamos los mandamientos, o tal vez nos llama a seguirlo más íntimamente en una vocación consagrada. Entonces, ver lo necesario que es responder inmediatamente cuando uno ve la voluntad de Dios con claridad. Cuando uno no sabe bien qué es lo que Dios le pide, uno tiene que esperar, rezar y pedir luces al Espíritu Santo. Pero cuando ve con claridad la voluntad de Dios, es necesario ponerse en ejecución, poner por obra lo que Dios le pide. Y en segundo lugar, yo quisiera reflexionar rápidamente sobre la muerte que tuvo San Andrés. Como ustedes saben, San Andrés murió en cruz. Y cómo la cruz a los apóstoles, cuando Jesús estaba en vida y después en su pasión, cómo la cruz los escandalizó. Salvo el apóstol San Juan, después el resto de los apóstoles lo abandonaron en el momento de la pasión de Jesús. Y entonces, ¿a qué se debe a ese cambio interior que cuando estaba Jesús en su pasión llegaron a abandonar al Maestro y después hubo ese cambio interior tan grande que fueron a predicar incluso a lugares lejanos y llegar y hasta el punto de llegar a dar la vida por la causa de Jesucristo, por Jesucristo mismo? Y eso se debe a Pentecostés, se debe al cambio interior que el Espíritu Santo obró en los apóstoles y que obra en nosotros en la medida que nosotros le dejemos obrar. Simplemente quiero leerles una reflexión que trae a colación San Bernardo haciendo alusión a la cruz de Cristo. Oh cruz, largo tiempo deseada, ahora te acercas a mí, haciendo alusión a San Andrés, ¿no? Ahora te acercas a mí para satisfacer las aspiraciones de mi alma. Vengo a ti lleno de gozo y certeza. Por eso le digo, es necesario que el Espíritu Santo obre en nosotros ese cambio interior. Recíbeme con alegría, a mí, el discípulo de aquel que estuvo colgado de tu cruz. Según la tradición, así hablaba San Andrés, viendo de lejos la cruz levantada para su suplicio. ¿De dónde le venían a este hombre un gozo y una exultación tan sorprendentes? ¿De dónde le venía tanta constancia en un ser tan frágil? ¿De dónde le procedían a este hombre un alma tan espiritual, una caridad tan ardiente y una voluntad tan fuerte?
No pensemos que sacaba de sí mismo tanta valentía, pues era el don perfecto procedente del Padre de las Luces, de aquel que sólo Él puede hacer tantas maravillas. Era el Espíritu Santo que venía en ayuda de su debilidad y que difundía en su corazón una caridad fuerte como la muerte, o mejor dicho, más fuerte que la muerte. Pidámosle hoy a la Santísima Virgen María y a la intercesión también del apóstol San Andrés, la gracia de poder discernir la voluntad de Dios en nuestra vida, de que el Espíritu Santo nos ayude a discernir qué es lo que Dios quiere de nosotros, qué es lo que Dios espera de nosotros, que cuando lo veamos con claridad lo pongamos por obra, como hizo el apóstol San Andrés, inmediatamente lo dejaron todo, y tener esa fortaleza, esa valentía para poder anunciar el Evangelio como lo hizo San Andrés, incluso llegando a morir en cruz por la causa de Jesucristo. Que la Virgen nos bendiga.